Juan Manuel, las mujeres se reunieron en torno a el Frente para la Victoria o al socialismo para el Frente para la Victoria. Hay esta Unión de Mujeres Socialistas, que bien lo dice su título, ha iniciado en Junín esta nueva etapa de discusión, de charla, de debate, tratando distintas problemáticas y sobre todo lo que plantearon, que fue la presentación de un libro que tenía que ver con la política y la mujer durante todo este último siglo XX y principio del siglo XXI. Interesantísima charla. Esto es sin duda dentro del socialismo para Junín o el socialismo juninense. Es el lugar donde nosotros estamos empezando a discutir, que ya lo hemos contado en estos micrófonos, y estamos teniendo de alguna manera esa respuesta de gente que tiene ganas de empezar a hacer cosas por nuestra ciudad. Y esto está dando un fruto importantísimo y está dando unos resultados muy interesantes. Por eso el entusiasmo que tenemos, que es un entusiasmo como siempre, nosotros lo marcamos muy acotado, que vemos que las cosas hay que hacerlas con pasos firmes y concreto y chiquito, y en esa circunstancia estamos. Y en esos pasos concretos, porque son chiquitos pero son concretos, me imagino que estás pensando ya en el 2015, porque obviamente son espacios políticos que se construyen muy despaciosamente. Y 2013, hoy te ve incolumnado en el Frente para la Victoria. ¿El 2015 te va a ver por fuera del Frente para la Victoria? Mira, nosotros eso es una discusión que ya estamos dando. Uno no puede dejar de tener una lectura política de lo que está pasando en nuestro país y de lo que puede llegar a pasar en estas elecciones de octubre. Es cierto que empezará un debate muy fuerte. Venía pensando recién ¿Qué digo? en una lectura, no, en una lectura que había leído una nota esta mañana y decía que casi el 80% de la sociedad argentina había votado peronismo en las PASO. Claro, es un país peronista. Exacto. Entonces, bueno, digo, en Ahora, esa. la pregunta que yo me hago es, ¿qué es ser peronista? Bien. Si es ser Menem, si es ser Macri, si es ser de Narváez, si es ser Massa, si es ser Duhalde, si es ser o Kirchner, O Kirchner. o Scioli. Es Es complicado, ¿eh? complicado. Por eso, eso es lo que tiene este espacio político que ha llegado a donde llegó ahora en el 2013. Digo que el 80% de la sociedad ya ha votado eso. Y Juan, es todo eso, ¿eh? Es todo ese arco, digo, esa respuesta, esa pregunta que vos hacés, es todo ese arco, es un arco muy pero amplio. no se habrán dado cuenta que vende, que como dice Matías Alé, garpa ser peronista y entonces todos se quieren poner el cartel de peronista y hacer la suya. Bueno, pero por eso hay una instancia que me parece muy interesante en eso, Rubén. Creo que en eso la sociedad se va a dar cuenta, y no es que tienen que seguir estando las tradiciones, por eso me parece muy importante el Partido Radical tiene que seguir con sus tradiciones, tendrá que buscar el cauce, tendrá que buscar el cómo, y lo mismo el Partido Socialista, digo, por decir dos fuerzas centenarias en la Argentina, que no han logrado por su estructura aggiornarse a los momentos, digo, ¿no? Por eso esa discusión que hay que dar fuertemente, y el movimiento peronista lo da con una rapidez tremenda, y a los partidos como los nuestros les cuesta tanto esa discusión. Ante una pregunta mía, Sí. cuando vino a la rural, Massa me lo dijo con total claridad. El Frente Renovador es la base fundacional de un nuevo partido político. Digo, me parece que ellos, que nosotros tenemos que leer lo que pasa todos los días, pero ellos son, ustedes, los políticos, son los que tienen la obligación de ver un poco más allá del horizonte. Y me da la sensación de que Massa, con esa definición, está plantando claramente que hace falta volver a los partidos políticos. Y me aceptó, y me lo dijo directamente, que el Frente Renovador es la base de un futuro partido político que no va a ser el peronismo, justamente. En esa circunstancia también hay que ver que es cierto, después del 2001, que el 2001 que ya nos queda tan lejos y tan desmemoriado, fue una crisis fuerte de los partidos políticos.
todo un tiempo lleva de reconversión eso, toda una discusión, y las cosas se van dando muchas veces como se están dando ahora. Ahora hay que ver si ese Frente Renovador, como partido político nuevo, puede llegar a tener lo que después hay que contener todo eso, ¿no? La discusión, las internas, un montón de serie de cosas que hasta ahora no se han dado, porque también tiene la particularidad de que tiene una persona que tiene un fuerte protagonismo propio, que en este caso es Massa. Entonces, lo que también tiene el kirchnerismo a través de Cristina, lo puede tener Massa a través de esto. Y estos partidos políticos, no sé si se llegan a consolidar como tal cuando vos tenés tan fuerte presencia de un líder que después no deja... Claro, son partidos personalistas. Son por una persona. Bueno, vamos a ser sinceros, el peronismo también es un partido totalmente personalista. Bueno, esas son nuestras... Todos todavía siguen mostrando la fotito de Perón y de Eva. Por eso digo que nosotros, como somos un partido diferente, nombro también al Partido Radical, me parece que esos son los partidos que tienen que dar rápidamente una discusión y un debate. Y tenemos que ver qué herramienta le presentamos a la sociedad, que sin ser una cuestión típica de tener una fuerte presencia de un líder, es un debate propio de las bases, ¿no? Digo, bueno, eso hay que darlo, no hay que dejarlo, es más lento, es más tedioso, pero hay que darlo. ¿Cómo se construye desde este momento tan difícil, desde un socialismo que en Junín siempre le costó tener su propio espacio, por lo menos le costó ser popular, llegar a la sociedad? Es raro, ¿no? Porque el socialismo debiera tener en las clases trabajadoras un espacio natural, y en Junín pareciera que no lo tiene. ¿Cómo se construye un espacio que incluso está dividido en el socialismo ortodoxo, el socialismo que es kirchnerista, y ahora ustedes que pretenden ser el socialismo para la victoria, que no es justamente el socialismo ni de Kirchner ni el ortodoxo? En realidad... ayer debatíamos, ayer tuve una asamblea, aunque parezca loca, día domingo, 18 personas. Y de la política. Es una cosa interesante. Yo respeto, ¿no?, mucho a los políticos por esto. No tienen descanso nunca Y hicimos una, y dentro de esa charla lo que planteábamos era: ¿dónde está el sujeto social? Esto que decís vos, ¿dónde está? Y hay un debate interesante en Junín, ¿no? A relación, me gusta mucho transportarlo a lo que nos pasa en nuestra ciudad, a relación de lo que decía el intendente en unas últimas declaraciones, que decía: la oposición debería dejar tomar café en el centro y fijarse en los barrios. Uh-huh. Y digo, bueno, hay todo un debate de cómo nosotros, nuestra ciudad, la podemos, desde un punto de vista sociológico, plantear de cuál es el barrio, cuál es el centro y cuál es la periferia, diríamos, de esta gran ciudad. Por eso me parece que es re importante debatir estas cosas. Y por eso ayer planteábamos como un debate de dónde está el sujeto social que nosotros debemos debatir. Y en algún momento también discutimos qué nos pasa, si dentro del Frente para la Victoria estamos o no municipalizando como se debe hacer la campaña electoral. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que al juninense lo que le interesa es si llevamos o no en tiempo y forma los residuos de la vereda de su casa, si los lunes podemos o no en verdad hacer una diferencia entre lo que es orgánico y lo que no es orgánico en el tema de la basura, lo que es el basural a cielo abierto que tenemos en Junín, realmente si pagamos o no una doble imposición con respecto al repavimento de la ciudad. Digo, estas cosas le interesa, y que por momento nos metemos tanto en la campaña electoral, en lo nacional, que nos olvidamos de eso. Por eso me parece que es tan importante ese debate. Estamos casi terminando el programa. Yo te invito para la próxima para que abordemos. Sí, cómo no. Y con propuestas, porque también es cierto, y esto es un mea culpa que debe ser la oposición, tanto la oposición nacional como la provincial, como la municipal, que es bastante sencillo y es muy frecuente escuchar las críticas a lo que hace cada uno de los oficialismos. Y de pronto, lo que uno necesita como ciudadano es: está bien, esto está mal, yo coincido que está mal, o no coincido, coincido con los matices, pero ¿qué me ofreces vos? Porque me parece que uno de los discursos que le está faltando a la oposición es la propuesta. Y la propuesta llega, y fíjate que en esto a Massa le ha ido muy bien con esto, le llega cuando tienen equipos técnicos que trabajan elaborando propuestas. Mira, hay equipos técnicos, en el caso de nosotros, que somos ciudadanos de ciudades chicas, caminar la calle y ver
qué es lo que nos pasa y empezar a analizar qué respuesta le podemos dar al vecino. Te cuento ahí que como dato, y después lo desarrollamos una próxima vez, es nosotros armamos un espacio que se llama Agenda Local, pensando en incorporar cuadros técnicos de la ciudad que donde podamos empezar a discutir a Junín cuando cumplamos 200 años. Son dentro de 14 años. Bueno, ¿qué ciudad vamos a querer para ese momento? Y con esa propuesta hemos tenido muchísima gente que se nos va acercando, que no tiene que ver, que no es socialista, que le interesa la ciudad de Junín. Y nos vamos encontrando con gente realmente muy con mucha potencia, con mucha calidad y con mucha parte cualitativa, diríamos, de lo que necesitamos en la política. Y por eso después te voy a contar esa experiencia que me parece fundamental. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos.